λίγο ανεβαίνει ο Σύρο από τη δεξιά πλευρά για την Πάφο. Μεγάλες προποθέσεις χαμηλά. Ο Νέμες θα πλασάρει. Τεράστια απόκρουση από τον Μεχίας που γλιτώνει την Ομόνια στο 48. Τεράστια φάση για την. Το Νέμετς, η Πάφος και πάλι ανεβαίνει με πολύ καλές προποθέσεις από τη δεξιά πλευρά. Χαμηλά το πλασέ, ακόμα μια φορά ο Μεχίας. Δεύτερη σπουδαία επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Ομόνιας. Javier Espinosa combinaba con Abraham. Abraham que cuelga en el área. Atención, el balón que queda muerto. El disparo. Arriba. Y saque de esquina. Llegó a tocar ese balón Tomás Mejía. Quick switch out to Seamus Coleman. Pull behind Lukaku this time. It was Morales who had the shot. That produced a good reaction from. Μπουτσάσκησε το πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά καταλήγει στα χέρια του Τόμας Μεχίας. Κόρνερ με τον Σταύρου για την Αλκή. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μεχίας βγαίνει και μαζεύει σταθερά, αλλά πέφτει κάπως άτσαλα από την σύγκρουση του με τον. Τα πέραν του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Εδώ ο Πίτας έκανε καλό κοντρόλ όμως. Το σουτ που έκανε ο Μεχίας θα μαζέψει στο 52 αυτή η προσπάθεια για την Ιανό. Παλιά του Στυλιανού με στόχο τον Πέδρο. Θα βγει ο Μεχίας και θα μαζέψει μπροστά τον Πορτογάλο. Με τα χέρια περνάει στον Ίσμα Λόπεθ. Το καταλαβαίνει ο Τζαρσίνιο και πάει κοντά στο όριο. Τιάγκο Σάντος τώρα ο Μαρκάσα. Με δύναμη, ευκαιρία, κεφαλιά ο Μεχίας. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με την κεφαλιά να προβάλλει αλλαγή. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Τιάγκο Σάντος να βγάζει για τον Ελουντού. Προϋπόθεση τώρα για τη Νέα Σαλαμίνα. Χαμηλά ο Μεχίας διώχνει. Κίνγκσλεϊ, επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Η Κορέα. Το ζητάει ο Αζίς στην πλάτη της άμυνας. Προϋπόθεση για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Στεφάν Αζίς να κάνει το σούτο Μεχίας. Ο Στεφάν Αζίζ υποπίεση από την αριστερή πλευρά θα κάνει ένα σούτ, θα αναγκάσει τον Μεχίας να πέσει. This to level the shootout. It's Rooney. It's saved by Mahrez. Listen to the noise from 10,000 Teesiders. Mahrez guessed correctly and turned it round the post. Three-one to Middlesbrough in the shootout. Young has to score to keep Manchester United in it. Big moment this. It's saved by Mahrez! Middlesbrough are through to the quarterfinals of the Capital One Cup. It is a famous night for the team from the Championship. Louis van Gaal sees his team dumped out. Theatre of dreams. You bet. It's fair to say that City chance fell to the wrong man. Here's Aguero, the right man. Milner! Super save that from Mejías. And here's Silva to shoot and bring another good save from Mejías. Navas over the head of David Silva. That's Jovetic and Mejías saves again. It's Friend who got it away. Kolarov's corner now. Headed towards goal where Mejías keeps another one out. Jovetic this time.
cuidado que viene el Villarreal, el recorte con la izquierda, el disparo con la derecha, acaba de salvar Tomás Mejías el primer tanto del partido para el Villarreal. Fantástico. Era todavía un becalito. Cuidado, perdona ese balón para el recorte. Jonathan Pereira, qué bien, qué Iván bien. González. Qué bien, qué bien. Gran equipo. Viene Marco Sena, el balón colgado para el remate, queda suelto. Aparece Jonathan Pereira, la que acaba de salvar Tomás Mejías. ¿Cómo aguantó el guardameta del Real Madrid Castilla? Fantástico para evitar el 2-1. De nuevo me da la sensación de que se le va un poco ahí el control. La pelota. Sí, y ahí puede hacerlo bien Pablo Íñiguez, porque recordemos, posición natural es la de medio centro, tiene buena salida de balón, pero la salida natural del Villarreal siempre... No hubiera sido más efectivo. Juega Mejías. Toca de cabeza Casado. Ahí está el córner para el Barcelona B. Balón hacia el corazón del área, el remate de cabeza lo detiene Mejías. La buena, ¿eh? Salió muy centrado ahí a planas el remate. Y ahora sale a la contra el Real Madrid Castilla. Morata tiene que llegar al paso. Gustavo Ledes tiene la... Pues Alberto va a sacarlo. Balón hacia el segundo palo. Detuvo sin problemas. Atento. Mejías, muy mira, seguro. Mira la contra. 4. Minuto 20 ya de esta primera parte. No hay goles. Barcelona B 0, Castilla, Real Madrid Castilla 0. Eso ya es extraño, Koeman. Sí. 49 lleva el Barça B, 40 el Real Madrid. La jerarquía. Es mucho más que un buen defensa, el disparo y la mano que ha tenido que meter Mejías. Ha salido todo. Para terminar ya el comentario, es más que verdad que un central de, más del Castilla, un central de Castilla. Nacho. Le gana la espalda, Nacho que tiene que rectificar rapidísimo. Nacho aguanta con él Luis Alberto, sigue Luis Alberto, el disparo y la parada de Mejías. Qué buena parada del guardameta, qué bien también rectificó Nacho. También... Y en ese reverso ahí buscó el hueco. Pero estuvo muy... El centro de Ulofeu, el centro chut que fue a las manos de Mejías. Pero la jugada entera muy... Ese balón dentro del área, Araujo, y la parada de nuevo de Mejías. Sigue Araujo. El remate, no hay fuera de juego, arranca bien. Luego la tiró muy centrada, ¿no? El disparo fue muy, muy centrado, bueno, tan centrado que fue al centro. Un poquito imprevisible, ¿no? Ese balón largo para de Ulofeu, Casado que le tapa. Cuidado de cabeza Mejías, para Nacho. Alberto, el control se le marchó, le deja tacón y el disparo de Rafinha y la buena intervención de Mejías, que lo está viendo bien, Luis Alberto de cara hacia Rafinha, no iba muy, muy potente ese disparo, pero ahora ya... Grimaldo rechazó ese balón, le cae a De Ulofeu, ahí tiene peligro, lo va a intentar, De Ulofeu se lo piensa, no. La parada no. De Mejías. Eso fue un centro, más que un disparo, ahí, sí. Que haga labores defensivas, ¿no? Ahora ese balón largo, tiene que llegar atento Mejías, aquí de banda. Para el Barcelona. La segunda parte desde la grada expulsado. Ahí va el envío. No llegó nadie a ese remate. Tomás Mejías con seguridad y está. Ahí está. Entran Lucas y Óscar Plano. Se retira del terreno de juego Juanfran y Casemiro. Moviendo para el medio centro. Qué bueno el balón de Álvaro Antón. La salida de nuevo. Y Álvaro. La prolonga de nuevo para el centro. Al área pequeña de nuevo otra vez. Muy bien situado Tomás Mejías. El Depor está viendo Azcorra en el punto de penalti. Para la pelota para Azcorra. Bien, Tomás. Apareció rapidísimo Tomás Mejías que la pone. Ojo, peligro, viene Álvaro Antón, el envío, segundo palo, con problemas Tomás Mejías en el despeje. Sigue la acción de... Siendo capital en esa línea defensiva del Guadalajara, ya ha puesto su equipo titular Carlos Terrazas y de ahí es bastante... La pide Azcorra, la pide también Cristian. Para él iba precisamente la pelota para Cristian, pero... Muy seguro, en área pequeña toda la primera parte de Tomás Mejías. Bien Mejías en esa acción porque... El bricolaje, sí. Está muy bien explicado. ¡Cuidado el disparo de Kepa! Bien ahí en la frontal de área pequeña Tomás Mejías. Una de descenso, abriría la brecha de 6 puntos. ¡Ojo, Vicente, el remate! ¡La parada de Tomás Mejías, espectacular! No, para que la línea defensiva... Esta es la acción anterior, el remate y bueno... ¡Ojo a la carga del Deportivo Guadalajara! El centro de Vicente, primer palo, el testarazo de Juanjo de cabeza... Estamos viendo ahora mismo, y para lo malo, los partidos del Real Madrid Castilla no se cierran nunca. Ni mucho menos. Hasta el último minuto siempre hay esa tensión, siempre hay... Cuidado ese balón que recupera bien Caballero. Bueno, el pase para José Lu, pero volvió a anticipar el propio Tomás de nuevo. Para recuperar y darle un poco de velocidad. Para Caballero, levanta la cabeza, decide meter el balón a la frontal del área. Sale Tomás Mejías. Y valiente entre los dos centrales.